Extremadura, Asturias y Castilla y León, tres de las comunidades que atraviesa la Vía de la Plata, han unido sus esfuerzos y han creado la Red Digital de Mujeres Emprendedoras en la Vía de la Plata, un proyecto que presta ayuda a las mujeres que tienen una idea de negocio, a las que acaban de poner en marcha su empresa y también a aquellas que quieren emprender pero no saben muy bien cómo. Una red de mujeres haciendo proyectos en Internet. El reportaje de hoy va dedicado a todas vosotras, a todas aquellas mujeres que todos los días nos veis desde casa, porque lo que queremos es animaros a emprender. En enero de este año nació Red Digital de la Mujer Emprendedora en la Vía de la Plata, una plataforma virtual dotada de unas aplicaciones muy útiles para las usuarias. En la plataforma lo que nos podemos encontrar son unos talleres donde vamos a definir una idea de proyecto, vamos a trabajar esa idea de proyecto, la vamos a madurar y la vamos a compartir. La compartimos también en una red social. La peculiaridad que tiene esta plataforma, y a diferencia del Facebook, es que esta es solo de mujeres hablando de proyectos en Internet. Sabemos que este aula está llena de ideas, de proyectos, y nosotros queremos saber cuáles son, y por eso le vamos a preguntar a una de sus alumnas. Cuéntanos. Hola, buena. Pues mira, mi idea es de un centro de día para compaginar vida familiar y vida laboral, con el valor añadido de que el centro no va a trabajar de noche y se le va a poder dar el servicio a domicilio. ¿Y en qué te está ayudando esta página? Pues bastante bien, me está aclarando un poquito ideas que yo tenía, cómo está el mercado, si es viable o no es viable. Desde que comenzó el proyecto, Mujeres Emprendedoras ha recibido más de 3.000 visitas. Los resultados que tiene el proyecto hasta el momento son muy positivos, porque las mujeres que pasan y realizan los talleres que tenemos en nuestra plataforma se sienten, salen muy motivadas, salen muy convencidas de que su idea se puede llevar a cabo. Es posible que ellas realicen y pongan en pie ese proyecto que tantas ganas tienen y que hasta ahora pues no han podido llevar a cabo. Animaos y participad. Comprobaréis que para ser emprendedora solo hay que proponérselo. Entrad en la página web y poneos en contacto con una de las movilizadoras de zonas si precisáis más información.